hold up. Smoke weed every day. Day, 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 day. Hola, muy buena gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí hemos comentando y estamos en el especial 150 suscriptores. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de estos suscriptores, de verdad. Actualmente tengo 162 porque el especial llega un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, así que empecemos. Pedí un par de preguntas a los suscriptores y aquí salieron unas cuantas. La primera pregunta es de Sha, el que suele grabar conmigo gameplays de WoW. Si no lo conocéis, os miráis un par de vídeos. Y bueno, me pregunto que cuál es mi animal favorito. Mi animal favorito eres tú, Sha, ¿lo sabes? Nada, de broma. Mi animal favorito es el gato. Me gustaría tener un gatito en casa, pero como mis padres no me dejan, pues en cuando tenga mi propia casa voy a tener unos cuantos gatitos. Especie y hábitat, pues yo soy humanoide y vivo y mi hábitat es Mordor, ¿vale? Nada, qué coña, hombre. Pero bueno, ya te habrás quedado a gusto porque te habrás reído un rato. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu anime favorito de Marcos? Marcos es un suscriptor que me ha ayudado bastante. Me ha comentado muchos vídeos, la verdad. Mi anime favorito es Naruto, seguido muy de cerca de Death Note. Si no la conocéis, es una libreta de muerte, que bueno, si apuntas el nombre de una persona ahí muere. Bueno, es muy, muy buena, ¿vale? Así que si tenéis tiempo os la podéis mirar tranquilamente. Tiene 37 capítulos, si no recuerdo mal. Y Naruto ya es cosa más larga, pero me encanta, la verdad. Me lo he visto en... Y bueno, me lo he visto y me he leído el manga, así que está bastante bien también. ¿Dónde te gustaría viajar de mayor? Joder, pues yo me iría a Argentina, la verdad, porque Argentina es que me encanta. Es un país que la gente me encanta, de verdad. Es que tienen un acento que, no sé, me entra súper bien. Y aparte son súper buena gente todos, no digo que los demás sean mala gente. También me encantaría ir a Uruguay, Colombia, Ecuador. Todo lo que es Latinoamérica me encanta, de verdad. Pero Argentina está por encima. Así que venga, vamos a contestar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de DarkPvp, que su foto de avatar me encanta, por cierto, un gatito con ojos azules, súper bonito. Y bueno, me dijo que ¿cuántos años tengo? Pues más o menos estoy por los 99,9, ya estoy a los 100 años. No, es broma, tengo 17 años, en 2 meses tendré los 18. Así que vamos a la siguiente pregunta. Go. Bueno, la siguiente pregunta también es de DarkPvp, porque bueno, me puso varias preguntas, así que otra pregunta. ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno, en YouTube empecé, creo que porque empecé a jugar al WoW y obtuve un buen equipo y decidí grabar. Pensé que la gente le gustaría ver cómo yo jugaba. Aparte porque en ese tiempo me pidieron que hiciera una guía de cómo usar el paladín. Entonces yo dije, bueno, pues voy a grabar unos vídeos a YouTube. Y la primera guía del paladín que hice llegó a los 9.000 visitas. Y estaba súper mal editada, con súper mal audio, que usaba el micro del portátil. Y se oía fatal, pero no sé cómo cojones llegó a los 9.000 visitas. Pero bueno, me siento muy orgulloso de ese vídeo. Cosa de ese vídeo ya lo borré de YouTube, de mi antiguo canal. Pero bueno, ya muchas gracias DarkPvp por las preguntas y pasemos a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es de MyFerPvp, el compañero con el que me enfrenté en el vídeo. Un saludito, Michael. Y bueno, ¿de dónde soy? Pues soy de las entrañas de Mordor. No, es broma. Soy de España, de Barcelona. ¿Y cuántos años tengo? Joder, pues yo creo que 17 ya, pa' 18. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es de George, el que me hizo el diseño tan guapo que tengo actualmente en el canal. Muchísimas gracias, George, es que no me voy a cansar de darte las gracias, de verdad te lo digo. ¿Qué pensabas de YouTube antes de crearte el canal? Joder, pues cuando hablabas con los amigos y tal, pues no sé, yo YouTube antes de empezar con el canal, pues lo usaba para ver vídeos básicamente del WoW, porque en esa, y también de Ninja Saga, de los hacks y tal. Y si no, aparte de vídeos graciosos,
Incluso veía alguno que otro gameplay del GTA de Vegeta, porque lo único que me gusta de Vegeta es su forma de pensar. Y cuando hace, ¿sabes?, una hora hablando con él, contestando preguntas y tal, así me ha servido mucho, la verdad. Y sus gameplays del GTA. Pero bueno, pues nada, yo pensaba que YouTube era una red social en la que la gente pues compartía sus vídeos, yo los veía, les podías comentar, puntuar y nada más. Luego, ¿quién te animó a crearte el canal? Pues la verdad es que mis amigos no son de animar. De hecho, se ríen bastante de mí cuando ven mis vídeos. Dicen que, bueno, que el SIDA y el ébola lo creé yo con este canal. Es broma, no, no. Me apoyan con su like y tal, pero cuando me creé el canal, me lo creé porque yo quería, simplemente, porque me gustaba hacer vídeos y tal, y estuvo muy bien. Pues nada, vamos con el siguiente vídeo. Hostia, el siguiente vídeo, digo, la siguiente pregunta, me cago en la puta. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Skiltrack. Es un suscriptor nuevo en el canal, pero muy activo, un buen suscriptor, sin, no cabe duda. Me ha estado, no sé, me ha estado comentando todos los vídeos, dejándome su like, ayudándome muchísimo, apoyándome por las redes sociales. Muchísimas gracias, Skiltrack. La gente como tú la valoro mucho en mi canal. Y me pidió que enseñara mi cara. Está bien. Os dejo una foto. Trolazo. Trolazo, trolazo, trolazo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta y la última. Y la siguiente pregunta es de Andrea. Me preguntó, bueno, los talentos y tal. Ya le dije que en Ninja Saga solo se puede aprender un talento. Y luego, pues puedes aprender talentos secretos, que son dos, pero bueno, el talento extremo solo uno. Entonces, vamos a ver. Me preguntó que primero. Me dijo, ¿de qué trabajo? Pues no trabajo actualmente, estudio en el instituto, haciendo el último año de instituto. Porque, bueno, un año tuve problemas y tal, y repetí, pero bueno. Mi nombre, mi nombre. Ta, os lo dejo escrito en la pantalla. Ja, 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 ja. O no. O sí. O no. ¿De dónde soy? Pues Andrea, soy de España, ¿vale? De Barcelona, exactamente. Y saludos desde Uruguay. Pues saludos desde España y saludos para todos mis suscriptores de Uruguay. Y gracias a ti por seguirme y por comentarme todos los vídeos y tal. Muchísimas gracias. Y nada, aquí se termina el vídeo. Muchas gracias a los 150 suscriptores. Estoy preparando un especial para los 200 suscriptores. Y espero que me sigáis apoyando y me sigáis ayudando como lo habéis hecho hasta ahora. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao.